difícil puede ser conseguir un juego día 1 y tratar de jugarlo cuanto antes para hacerle una reseña, ¿verdad? Mátenme. A decir verdad, y tras los años en los que soy coleccionista de videojuegos y ahora youtuber, se podría decir que pese a ser un fan, nunca estuve a la expectativa del estreno de un nuevo Mega Man, sin que este sea un compilado, claro está. Por lo que el estreno de Mega Man 11 era un evento sin igual para mí, y al ser Mega Man uno de los temas más fuertes de mi canal, decidí tratar de hacer la mayor cobertura como sea posible al juego, compartiendo novedades del mismo, haciendo stream y posteriormente su respectiva reseña. Es por esta razón que decidí tratar de conseguir este juego lo antes posible, y si era día 1, mejor. Por lo que mi idea inicial era obviamente tratar de comprarme la edición física en la consola de mi elección, o sea la Switch, y tener una copia en Steam para poder jugar y streamear durante su estreno. El plan parecía sólido, ¿verdad? Inicialmente se cruzó por mi cabeza la idea de conseguir una de las tan mencionadas ediciones de reseña, las cuales se les otorgan a los reviewers con el fin de jugarlo antes y tener una reseña pronta lo antes posible. Esta era una opción difícil, y más para un don nadie como yo, pero la intención estaba, pero no fue más allá de eso. Así que mi idea inicial sería precomprarlo por Steam para tenerlo pronto el mismo día de su estreno. Por otro lado, yo ya sabía que la edición física de Switch sería mi elección, y más tras el anuncio de la edición Amiibo que saldría, la cual incluía un par de extras simpáticos. Pero había un pequeño problema. GameStop Exclusive. Cada vez que esto pasa, ocurre una de dos cosas. O lo llegas a preordenar y te sientes con la pija como el negro de WhatsApp, o lo terminas comprando a revendedores por mínimo el doble. Pues bueno, con dinero en mano, o mejor dicho con la tarjeta de crédito, decidí preordenarlo directamente de la página de GameStop. Pero hubo un pequeño inconveniente. Si bien la preorden se realizó sin problema, a la hora de realizar el pago veo que... ¡Oh! ¡Pero que merequetengue mi negro! ¡Usted es latino! ¡Eso es un no, marico! ¡Vaya a pelar plátanos, mandriculeao! Esto no es nada nuevo, la verdad. Varias páginas oficiales americanas, incluyendo varios vendedores en eBay, rechazan transacciones hechas con tarjetas de crédito o débito internacional. Así que bueno, solo me quedaba la opción 2. Y empecé a ver en eBay y... ¡Oh, no! Es ahí donde decidí esperar a que se acercara más la fecha de estreno, ya que ahí seguramente aparecerían más y mejores ofertas. Y así fue que, a mediados de septiembre, compro una preorden en eBay por tan solo $90, lo cual era caro, pero pagable. Además, ya tenía mi preorden. Claro que por las dudas escribí varios mensajes al vendedor, los cuales jamás me contestó, y más encima cuando la fecha de estreno llegó y el vendedor jamás envió el juego, me empecé a preocupar. Para colmo, en su perfil empezaron a aparecer un montón de calificaciones negativas de gente que realizó compras y jamás recibieron sus artículos. Este tipo era un fraude. Normalmente aquí es donde eBay interviene y se asegura de que recuperes el dinero, pero aún no puedo iniciar los trámites sino hasta que el tiempo estimado de entrega se termine cumpliendo. Al final, volví a cargar dinero en la tarjeta y le compré a otro revendedor que ya tenía el producto. Me salió $5 más caro, pero en 2 días llegó a mi depósito en Florida. Bueno, por el lado del juego físico ya estaba. Tengo mi juego y mi amiibo asegurados en el depósito de Estados Unidos, esperando a que se llene el paquete para traerlo aquí a Uruguay. Ahora, volviendo a la edición de Steam. El 1 de octubre precompro el juego en Steam para que al día siguiente ya poder instalarlo y jugarlo sin problemas. Con el tema de que las ediciones de review ya estaban en circulación y una que otra copia del juego fue vendida de antemano, ya se empezaron a colar varios spoilers en la red. Y aunque se tratase de un Mega Man y que la trama es lo de menos en estos juegos, quería guardarme todas las novedades para cuando lo jugara. Y más así para poder reaccionar en los streams. Repito, este era el primer estreno de un nuevo Mega Man que podía presenciar, así que tenía bastante hype. Pero nunca faltaron los imbéciles que trataron de spoilearme, no solo en comentarios de YouTube, los cuales terminé borrando y bloqueando al usuario, sino que también con mensajes y fotocapturas en mi página de Facebook. Gracias, chicos. Ojalá tengan diarrea y no lleguen al baño, hijos de puta. Pero en fin, llegó el día del estreno y yo con mi edición de Steam en la biblioteca, y cuando aquí se hizo la 1 de la tarde, el juego estaba disponible para instalarse. Lo instalo y... probaré reiniciar.
Veamos si tengo todas las actualizaciones. Chequemos los drivers. El juego no andaba. No importa lo que hiciera, no andaba. Le hice de todo a mi computadora. Instalé los drivers, el DirectX, todo. No andaba. Revisé todo. No andaba. Me pasé a Windows 10. Y nada. Es en ese momento donde memorias de Vietnam se asoman por mi cabeza. Ok, la reconcha de la lora, ¿no te bastó con cagarme las compras de Switch que ni siquiera puedo jugar un Mega Man en Steam? ¿Será que mi computadora no tiene los requisitos? ¡No! Estaba sobrado de requisitos. Estás compitiendo con el X5 Mega Man 11. No pude jugar el juego día 1, y más aún habiéndolo comprado con mi computadora actualizada. Y para colmo, al ser un estreno, no había ninguna página que me pudiera ayudar con el posible problema que tenía. Y para colmo, la ventana no me saltaba ningún código con el tipo de error. Estaba bastante jodido. Y tampoco iba a poder streamearlo. Y mi primo, quien es el único que podía ayudarme, estaba ocupado con su trabajo y sin vehículo para trasladarse libremente, no me quedaba otra más que esperar unas 2 semanas. Es aquí cuando Splash me da una mano con una alternativa de último recurso. A lo que me había pasado a Windows 10, ahora tenía la posibilidad de streamear mediante el uso a distancia de la PlayStation. Y terminé comprando la edición digital de PlayStation, la cual es la edición que ustedes vieron durante los streams. Incluso Camilo tuvo la amabilidad de regalarme un código de descuento para este juego. Muchas gracias, Camilo, la verdad. No se los había dicho. El día del estreno, con todos estos contratiempos, estaba con un humor de la mierda. Y me terminé medio que peleando con Camilo en Discord. Finalmente pude jugar el Mega Man, que aunque fue una experiencia sumamente disfrutable, no puedo negar que sufrí para poder conseguir y jugarlo. Y al final, mi primo terminó formateándome la PC, razón por la cual estuve subiendo tan poco contenido al canal. Y ahora sí, el Mega Man 11 funciona sin problema. Un juego que se supone solo me iba a costar unos 600 pesos uruguayos, unos 20 dólares, terminó saliendo más de 5 veces ese costo, por terminar comprándolo unas 3 veces en sistemas diferentes. Está bien que trabaje Capcom, pero no me ordeñes la plata de esa manera. Esto es todo. Ahora que ya se resolvió el problema y pude hacer la reseña del juego, no pude evitar mirar en retrospectiva y terminar contando toda esta odisea, la cual terminó siendo una de mis anécdotas más recientes. Sígueme en mis redes sociales. Soy Dusman y les digo, recuerden chicos, si el dinero no soluciona un problema, más dinero sí lo hará. La puta madre que los parió. Casi lo olvido. Quiero aprovechar esta ocasión para dar un aviso importante. Durante el mes de noviembre voy a estar un poco más inactivo de lo usual, así que además de la transmisión del beta y la correspondiente galería de fanarts, a menos que surja alguna noticia importante de la cual yo tenga algo relevante que decir, no creo que me ponga a subir mucho contenido durante este mes. Esto se debe más que nada porque me encuentro trabajando y preparando un pequeño proyecto que ya les voy a estar mostrando en el mes de diciembre. Así que disculpen por la inactividad de antemano y esperen esa sorpresa que les voy a tener prontas el mes que viene.